Montoya levantó la mano para que la puerta se le abra. Jinete que se está quedando. Atención, atención, porque hace ese giro. Jinete que se mantiene. Señoras y señores, es Alvarado Junior que está tocando el cronómetro. ¿Dónde está el petate en esa bulla? ¡Ocho! Ya lo hace. Sale Jinete, sale Toro, Ricardo Bustamante. Señoras y señores, le pelea la monta a ese tremendo ejemplar, compadre. Bien, amigos de Canal 3 Multivisión, hoy nos encontramos acá en lo que es Aldea Talpetate, donde estamos gracias a los buenos amigos tazistecos ausentes, quienes están dando un regalo al pueblo de Tazisco. Nos encontramos con el presidente de lo que es Tazistecos Ausentes, don Orlando Tuna. Nos comenta cómo le están pasando acá en este bello municipio. Muchas gracias, Carlito, y muy agradecido con todos los canales, con el canal de Multivisión, que es el de los mejores eventos. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Esto nosotros lo estamos pasando de una forma fenomenal. Agradecidos y bendecidos de poder compartir esa actividad de una forma gratis para toda nuestra gente de Talpetate. Y no se diga más, la gente de Tazisco que también nos acompaña en estos momentos y de otras localidades, ¿verdad? Nosotros hicimos esto con la finalidad de que todos vengamos un momento y que la pasemos un momento contentos, felices, y la gente que es de escasos recursos que tenga la oportunidad de venir a compartir con nosotros en este lindo evento. ¿Qué es lo que se presenta? ¿Qué es lo que se presenta hoy acá en lo que es Talpetate? Mire, después de que termine la actividad de rodeo, viene el concierto de música con los Sementales y la Dinastía. Dinastía Urbana. Son dos grupos de un género bastante diferente y mezclado, que es para que lo disfrute toda nuestra gente. Un saludo para el pueblo de Tazisco en este 2022. Sí, cómo no. Saludos muy especiales de parte de nuestro grupo de Tazistecos Ausentes. Queremos decirles de que nosotros somos un pequeño grupo que salimos de acá de Tazisco. Somos gente pobre, de escasos recursos, como toda nuestra gente. Pero quiero que sepan de que nosotros salimos, pero siempre están dentro de nuestros corazones y siempre los llevamos y servimos a ustedes de una forma humilde, sencilla y con respeto. Muchísimas gracias. No sé si tiene más que agregar a la entrevista, don Orlando. Muchas gracias, Carlitos. Gracias por la entrevista. Lo único que les quiero agradecer es la convivencia de venir con nosotros y poder compartir este momento. Esperando en Dios que tengan un feliz retorno a sus hogares. Bien, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más acá desde lo que es Aldea Talpetate, Tazisco, saludando a nuestra gente en este 2022. Gracias a los buenos amigos tazistecos ausentes presentes.